jugaba un papel clave en ese proceso de transición energética. Esa sería la parte más positiva. Y en el caso concreto de España, dos ideas. Nosotros, por razones geográficas, hemos estado siempre excéntricos de Europa, en la punta sur de Europa, separados de los primeros. Hemos sido prácticamente siempre una isla energética. Empezamos a dejar de serlo, en los detalles. Y en concreto, el gas natural se va a desarrollar en el mundo, especialmente por la vía de la cadena del gas natural. Ahí España, concreto en la gas, estamos bien preparados. Por lo tanto, hay una cierta, incluso diría, posición estratégica geográfica que hasta ahora ha sido negativa, que nos ha costado, y que en los próximos años puede ser incluso positiva. Por lo tanto, conclusión, veo un mundo para la energía muy interesante, muy retante, pero yo creo que somos capaces de hacer esa transición energética de más sostenibilidad y más competitividad, que es la clave de este mundo global. Termino diciendo, en España, el 70% de los gases que se consumen va a parar la industria. Tanto vemos muy claro que somos uno de los instrumentos que puede ayudar a que nuestra industria y los servicios por extensión sean más competitivos. No me paso de los cuatro. Bien, trataría por tanto de ver cuáles son las circunstancias en las que van a producirse estas transformaciones en este instante, dada además la particularidad en España que le provoca inventar va a ser el 30% de los recursos, ¿no? Pero por horizonte de otras posibilidades. Veremos el papel que va a jugar el gas natural en este proceso, nos lo adelanta y aquí queda importado. En un momento en el que estamos todos percibiendo la formidable transformación que se vive por la suma de la globalización y más las nuevas tecnologías. Esto está disparando. Y una vez suelo decir que yo siempre he salido de la Tierra de Vida, porque todo es una gran velocidad, pero soy un momento o no. Esto va muy, muy rápido. Bueno, asunto sobre la mesa, vamos ahora a escuchar el punto de vista de Pilar, que es la presidenta de Microsoft España, una mujer que ha vivido muchísimos años fuera de España. Bueno, decir que no despliego aquí el currículum, porque no tendríamos entonces tiempo, sino decir que todos ellos tienen una larga experiencia, tanto académica como profesional, fuera de España. Etcétera, para ocupar este puesto en Microsoft, una organización que puede decirles a ustedes lo que quiere decir, lo que significa y lo transformador que siempre es por lo que hace, tanto sus maneras de comercializar, maneras de entender la vida y de entender la relación dentro de la propia organización. Así que, mirar cómo estamos en este momento, cómo estáis siguiendo, cómo estáis viendo el momento actual. Pues es un momento fascinante de cambio, de vertiginoso, ¿no? Y España no está justo fuera de esa ola de cambio. En Microsoft llevamos 22 años en España y vemos un país con un dinamismo, con un crecimiento económico, con unos ejemplos de innovación realmente excepcionales, pero vemos que ese dinamismo, ese crecimiento económico, es de ser la 15 o la 16 economía del mundo, cuando vemos cómo estamos ocupamos puestos menos relevantes, ¿no? 30 y pico, 40 en el ranking de los países del mundo. ¿Qué está pasando? Vemos que hay el uso de la tecnología y utilizar la tecnología como una palanca para ese cambio todavía no está donde todos nos gustaría. Y ese es, creo, el principal reto que tienen las empresas, el principal reto que tienen las pymes, cómo mejorar su competitividad, cómo mejorar su potencial productividad, y para eso la tecnología creemos que va a jugar un papel fundamental, ¿no? Y lo comentabas, la digitalización, pero creemos que eso es algo que está en la mente de todos ustedes, está en la mente de todas las empresas y en la mente de las administraciones. Y para nosotros como compañía, vemos que el reto es espectacular y vemos que la tecnología nunca ha permitido hacer tantas cosas como nos permite hacer hoy. La tecnología se ha democratizado, el cloud, la nube, permite que cualquier empresa en cualquier lugar pueda acceder a las últimas tecnologías, permite que cualquier empresa desde cualquier lugar pueda
pueda vender. Y un paso más allá, creemos que la inteligencia artificial, que llevamos mucho tiempo hablando de ella, hoy es una realidad y también se ha democratizado y está presente en muchas de las tecnologías que utilizamos en el día a día y puede estar mucho más presente. Y esa es una gran oportunidad, la inteligencia artificial que hay que desmistificar, significar, inteligencia artificial que nos permite potenciar nuestra capacidad, nos permite potenciar el talento en la organización, lejos de reemplazar, ¿no?, las capacidades humanas. Empezamos ya a ver cómo potencia las capacidades humanas, empezamos a ver cómo nos permite relacionarnos con nuestros clientes de una forma totalmente diferente y que tiene un reto, ¿no? La inteligencia artificial se alimenta con datos. Y el reto está ahí, cómo conseguir todos los datos que tienes en una empresa, de la relación con tus clientes, todos los datos que están disponibles, que son públicos, están disponibles, pero sobre todo aquellos que como empresa eres capaz de capturar de la relación y de la interacción con tus clientes. Eso es muy valioso, es realmente el combustible, ¿no?, de la inteligencia artificial. Que insisto, es tecnología que está disponible y que permite potenciar las capacidades humanas y en última instancia pues aumentar la productividad y la competitividad. Y de hecho, yo lanzaría el reto, ¿no?, de que para mí es fundamental el poder subir posiciones en ese ranking, que al final no es más que un ranking, ¿no?, pero que al final va a determinar quiénes son los ganadores de este entorno de cambio y que si queremos realmente que nuestras empresas, tanto grandes empresas, administraciones en la relación con el ciudadano, con las pymes, de verdad puedan ganar este mundo, ¿no?, en este mundo, va a depender en gran medida de qué uso hace de esa tecnología. Señor Moreno, es el director presidente de Accenture España. Accenture, que es la fusión de dos palabras, pues, acento y futuro, Accent Future, y que es una organización de un éxito formidable en las consultorías, en los telefónicos y tecnológicos, pero una de las 500 empresas con mayores ingresos, y el otro día he figurado aquí, en todo el mundo, y Juan Pedro Moreno, que es el primer ejecutivo en España, en Portugal y en Israel, es una gran figura en la ideación. Es extremadamente audaz, novedosa, y sus técnicas de exposición son muy cautivadoras. Realmente es un fantástico comunicador y su organización, desde luego, está permanentemente iluminando, desconcertando, abriendo ventanas, encendiendo luces. Creo que el momento por los tres es extremadamente interesante. Así que vamos a escuchar el punto de vista, en un momento de vista, en víspera de preparar los sociales eventos, Juan Pedro Moreno, presidente de la SED en España. Muchas gracias. Creo que habéis dicho vértigo y certidumbre y apasionante. Yo voy a añadir una palabra, cambio, parafraseando a José María Valle, que es el presidente de Telefónica, que todavía dice, me gustó mucho, que no vivimos una era de cambios, sino un cambio de era. Y realmente yo estoy convencido de que así es. Porque no hay solamente incertidumbres políticas, que son las que son fáciles de manejar. Yo creo que hay una serie de incertidumbres y cambios que gracias a la democratización de la tecnología se han producido en la sociedad y que realmente son las grandes incertidumbres a las que las empresas y la sociedad tienen que responder. Tenemos incertidumbres de toda la naturaleza. La primera, y a mí me parece muy importante, es cómo atender a una población que envejece a una velocidad impresionante, como nunca se había visto. Un país como España tendrá muy pronto, en el año 2050, que es mañana, el 36% de su población mayor de 65 años, pero eso no es ningún problema. El problema, si es que lo es que además viviremos de media de más de 100 años, ¿no? Con lo cual plantea retos a todas las empresas, a todas las industrias y, como no, a todo nuestro sistema de bienestar, muy relevantes. Tenemos cambios sociales, gracias a la democracia de la tecnología, la sociedad está migrando hacia una economía mucho más basada en la experiencia, lo que se llama la economía de la experiencia, donde los ciudadanos no pueden tomar decisiones de consumo o decisiones de cualquier naturaleza, no solo basadas en la calidad y el precio de los productos, sino que son capaces de tomar decisiones basadas en la experiencia que uno le produce algo. Que alguien es capaz de comprarse hoy algo en cualquier web, en internet, no porque sea más barato,
mejor, sino porque se lo trae a su casa en 20 minutos, o porque dando dos clics estamos cambiando la forma de pensar de la sociedad respecto a la utilización de productos. Cada vez la atracción por la propiedad se reduce y se incrementa mucho más la atracción por los servicios que tienen los ciudadanos, consumidores y demás, con lo cual plantea cambios y revoluciones importantes en las propias empresas, ¿no? Mercedes empieza a vender menos coches y a crear servicios de car to go, ¿no? Y cambiándose a ese mundo. Es decir, yo creo que hay todo un cambio, incluso teniendo todo un sector, pues yo siempre leí hace poco, ¿no?, que también decía que antes el gran debate del mundo energético era saber cuál iba a ser el precio del último barril de petróleo que quedara sobre la tierra. Ahora el gran debate es qué se va a hacer con ese último barril que nadie quiere usar porque ya el petróleo no es necesario, ¿no? Son cambios de tal calado que yo creo que proponen oportunidades impresionantes a las empresas, ¿no? Es una suerte en la que se han dado las cartas de nuevo, se están creando nuevos modelos de negocio, se están creando nuevas maneras de entender los negocios, nuevas fuentes de ingresos, nuevas formas de servicio y de distribución, y en eso pues, es donde está realmente jugándose el futuro de las empresas. Muy apalancado, como decía Pilar, y supongo que vamos a comentar, pues en el uso de las tecnologías que hoy se han hecho tremendamente accesibles a empresas y ciudadanos. ¿Cómo está España? Para acabar un poco. Yo creo que España tiene un punto de partida privilegiado. El punto de destino no lo podemos saber, pero el punto de partida es privilegiado. Yo creo que tenemos de esta crisis, hemos salido, aparte de reforzados en el exterior, hemos salido con una serie de empresas que son líderes en el mundo, una serie de sectores que en España, desde España, se lidera el mundo, empezando por el mundo energético, los cuales tenemos dos representantes, pasando por el mundo del retail y la distribución, del turismo, cómo no hablar de por la automoción, que está en boca de todo el mundo. Pues somos líderes mundiales, y hay que asumirlo, incluso en los modelos bancarios, a pesar de la crisis financiera que hemos tenido, líderes mundiales en los modelos que estamos haciendo. El reto para las empresas, por lo tanto, no consiste en ganar el liderazgo, en muchos casos ya los tenemos, sino desde mi punto de vista, el reto consiste en ser capaces de adaptarse a este nuevo mundo que viene con innovación y diferenciación, y no solo con competitividad en términos de diferencialidad, sino con diferenciación e innovación que nos permiten jugar en este nuevo terreno pues con las nuevas reglas. Yo creo que las empresas españolas tenemos una oportunidad magnífica para ser las que definen estas nuevas reglas. En Accenture, desde luego, ese es el propósito que tenemos. Hoy ya la facturación de Accenture en España, que siguiendo tus palabras, pues si cotizáramos en la bolsa española por el trabajo que hacemos en España, estaríamos al IBEX 35, pues casi el 50% de la actividad que hacemos en España ya está dedicada a las empresas, a las grandes empresas, en su transformación digital. Es verdad que queda un reto, España es un país de medianas y pequeñas, y ser capaces de crear clústeres industriales que aún en pequeñas y grandes para hacerlas transformarse conjuntamente es otro reto. Me dicen que el presidente del Corte Inglés va a llegar, pero va a llegar más tarde. Bueno, esperamos con los brazos abiertos. Bueno, Rosa García es la presidenta y consejera de Siemens España. Siemens es una organización que lleva en España desde el año 1845, con lo cual podemos decir que no hay ni una sola gran transformación, ni un solo gran movimiento, ni una sola mutación en la historia de España que se haya perdido sin Siemens financiera. Es una organización que podría escribir la historia de España con una gran cantidad de detalle en asuntos que han reformado en concreto nuestra vida. Y Rosa es una mujer que está en 2011 en ese cargo, pero aún así, con una organización, y que es a su vez una figura de los liderazgos públicos, quiero decir, de la comunicación, de sus experiencias, de la comunicación, de su actividad, en una tarea en la que de las pues dedica mucho tiempo y brillantemente. Con la experiencia de tantos años de su compañía, con la experiencia de ella en la compañía, pues tiene que entender cómo está viendo ahora mismo estos momentos. Bien, pues muchísimas gracias. Cada uno de vosotros habéis puesto una palabra encima de la mesa y a mí me gustaría también añadir, en este caso, dos. La primera tiene que ver con poner la palabra cliente y los cambios que estamos teniendo como sociedad, como cada uno de nosotros como cliente de ciertas empresas. La segunda, además de todas las que habéis nombrado, la palabra rápida. Y voy a
intentar explicar a qué me refiero con esto. Yo creo que como empresas nos levantamos cada mañana intentando entender que esto es nuestra principal oportunidad y también nuestro principal reto. ¿Cómo vamos a ser capaces de adaptarnos a este nuevo cliente que ha nacido debido a estos cambios digitales? En el año 1990 fue cuando el Internet realmente hizo de la web una tecnología totalmente pervasiva con la que estamos constantemente utilizando y nos ha cambiado totalmente. Nos ha cambiado desde el punto de vista de lo que esperábamos. Yo siempre menciono que la primera cosa que esperamos son productos y servicios personalizados. Cuando vas a todos en el coche había dos marcas y al revés, una marca y dos modelos de motor. Y a día de hoy, a nivel mundial, en el IBE, no hace más de 1,3 coches iguales. Cada uno de nosotros buscamos un producto o un servicio que se ajuste exactamente a nuestras necesidades. Lo ha comentado Miguel, la inmediatez. Cuando queremos las cosas, es que las queremos ya. Y eso significa que si quiero un libro en 2 horas, alguien tiene que pensar que voy a pedir o predecir, voy a pedir el libro y ponerlo dentro del camión de reparto antes incluso de que yo haya pensado que quería pedirlo. Buscar cada vez productos y servicios que son mucho más inteligentes. El tema, antes éramos nosotros los que avisábamos a nuestro servicio de reparación del coche y ahora es el coche el que se hace su propia reserva en el taller, que sabe cuándo necesita ser reparada. Buscamos la mejor relación calidad-precio porque podemos compararlo absolutamente todo, es decir, que tenemos que hacer nuestras empresas totalmente eficientes. Buscamos también que la empresa a la que confiamos tenga esa capacidad de reacción que haga que si sus competidores cambian algo, sean capaces de coger esa innovación de forma muy rápida. Las reglas del juego, tal como las entendíamos, porque si hace 3 años hubiéramos estado aquí, hubiéramos estado todos hablando de que las empresas españolas, lo que pasa es que son pequeñas, no sé si os acordáis, hablábamos de esto. Las empresas españolas que no saben innovar. Las empresas españolas es que tienen problemas de financiación y problemas de globalización. Bueno, pues a día de hoy, todos estos cambios y estos problemas de transformación digital lo están cambiando todo, ¿no? Ya el tamaño no es tan importante. Una empresa pequeña, realmente rápida, puede dejar atrás a los grandes conglomerados tecnológicos del siglo XX. Ya la innovación muchísimas veces no se hace dentro, sino que se hace a través de startups o se hace abierta. Gracias a Dios, en los últimos años, dinero hay suficiente para ser capaz de financiar cualquier gran idea. Lo que hace falta es saber dónde encontrar ese dinero, cómo ofrecer nuestras ideas a alguien que pues no es un financiador local, sino global. Y las empresas españolas pues, están sabiendo salir al extranjero porque precisamente pues, Internet les ha ofrecido esa especie de escaparate global. Entonces, para mí, como os decía, el gran reto y la gran oportunidad es adaptarse a ese nuevo cliente que tiene unas expectativas totalmente distintas. Que, mira, utilizando tus datos, Juan Pedro, en el año 2020 podríamos aumentar el PIB nacional 40.000 millones si fuéramos capaces de aprender a digitalizar nuestras empresas más. Y si le hacemos caso a Standard & Poor's, nos dice que para el año, dentro de 10 años, el 40% de las empresas que están ahora mismo protegiendo el estándar ambiental no estarán porque no habrán sido capaces de ubicarse en esta era del nuevo cliente digital a la industria. Muchas gracias. El libro de edad es el empleo que EMO es banco digamos, diferente, banco inteligente, con empresas especiales, diferentes, innovadoras, algo distinto. Algo que viene no a sustituir, a complementar, a llenar huecos que el sector financiero está llevando un éxito muy grande en la campaña. En un aspecto de ahora es especialmente muy interesante, que es la satisfacción de los clientes, un millón de clientes. Entonces, expresan un grado de satisfacción muy por encima de la media que expresan en otros servicios financieros. El único accionista de esta es la Federación Europea, que es el americano a poco, y era también una singularidad desde el punto de vista. Quisiera saber a esta organización financiera singular, especial.
potencial, que está corriendo mucho, avanzando mucho, creciendo mucho. ¿Cuáles son las interrogantes que en este momento pienso? Bien, pues, buenos días a todos. Me encantaría ponerme a hablar de mi libro, pero de todos los demás voy a hablar también un poco de los retos que nos estamos preguntando. Y yo creo que nosotros nos enfrentamos a un cambio en el paradigma. Un cambio en el paradigma que afecta fundamentalmente a tres aspectos. Y alguno de ellos ya se han citado y otros ya complementaremos. El primero es la aparición de una inteligencia diferente a la humana. Insisto más en inteligencia diferente a la humana, que la que ha citado con inteligencia artificial, porque yo creo que nos estamos encontrando ya con formas de pensar diferentes. Las máquinas son capaces de desarrollar unas formas de pensar diferentes y también con unos límites insospechados. La inteligencia no humana superará a la humana y por lo tanto nos llegará a alcanzar cotas que a día de hoy no esperábamos. El segundo paradigma sería el comportamiento exponencial. Y por comportamiento exponencial no quiero simplemente referirme a la ley de Moore y a la ley de los transistores cada dos años, sino al comportamiento general. La capacidad de almacenamiento se multiplica y se democratiza, que ya lo señalaba Juan Pedro, de forma muy, muy rápida, lo cual favorece el tratamiento de los datos, pero también la velocidad en la adopción de nuevas tecnologías, de nuevos servicios, es cada vez más. Un impacto en el cliente que es muy importante. Y el tercer factor sería, iba a decir, la desaparición de fronteras, pero en estos momentos igual me meto en charcos donde no querría meterme, y más bien diría la desaparición de barreras entre sectores, que creo que es un concepto importantísimo. Yo creo que incluso hace tres años sería impensable que una empresa estuviese a la vez produciendo cine y vendiendo zanahorias, que al final es lo que cubre Amazon. Amazon es una productora de televisión que a la vez te lleva a tu casa vendiendo las zanahorias del mercado. Ese tercer concepto de eliminación de barreras o eliminación de fronteras lo que nos lleva es al tan usado término de los ecosistemas digitales, etcétera, donde la colaboración pasará a ser el punto más importante. Pues partiendo de estos tres principios o parámetros que cambian la forma de competir, me voy a cuáles son los retos que nosotros nos enfrentamos. Nosotros como empresa creo que nos enfrentamos a unos retos que son los mismos que se llevan enfrentando las empresas en los últimos 50 años. Y si antes eran tres parámetros, ahora los voy a resumir en dos. Uno, me extiendo porque ya lo he señalado cosas claramente, que es el cliente. El cliente está buscando una experiencia diferente, piensa de forma diferente, porque el cambio de la linealidad a la responsabilidad nos hace pensar de forma muy diferente, piensa de forma inmediata y tenemos que ver cómo se hace. Y ahí es donde nosotros luchamos por darle esa satisfacción y que los indicadores deban estar bien situados afortunadamente. El segundo es el talento. La atracción y la retención de talento son cada vez más activos. La verdadera diferencia entre las empresas estará en la capacidad de las personas para pensar diferente, para pensar más. Y a día de hoy el talento no compite solo por trabajar, tú señalabas antes que prácticamente todos nosotros tenemos experiencia internacional, no compite solo por trabajar, en nuestro caso en Madrid, podríamos decir, incluso en España, sino compite por un buen puesto de trabajo, por un proyecto que ilusione en cualquier parte del mundo. La única forma de atraer ese talento es ofrecer las condiciones adecuadas para trabajar y ofrecerle un proyecto que le resulte. Por tanto, en mi opinión, como empresa lo que tenemos que buscar es ser capaces de satisfacer al cliente y ser capaces de darle el entorno a nuestros empleados para que desarrollen el proyecto que les convenga. Y si lo hacemos, pues España, que está en una posición de partida estupenda, tendrá mucho éxito. Y si no lo hacemos, tendremos que ver dónde buscamos nuestro espacio. Bueno, si me permite un resumen rapidísimo de lo fundamental de lo que yo creo que he oído aquí, es una especie de acuerdo común en la necesidad de cambiar profundamente la manera de pensar. Tengo la impresión de que están de una manera u otra diciendo algo así. Estamos innovando y tenemos que innovar la innovación. Tenemos que innovar nuestra manera de pensar lo que estamos haciendo y diciendo. Pero entre todas las cosas ha habido una que hace usted que no ha estado colocada en el mismo registro. Que es relacionado con unas ciertas demandas
a la estructura administrativo-política que nos rodea, sin la cual el desarrollo superior sería difícil. Y es que ha mencionado la necesidad de una estabilidad regulatoria. Es decir, parece que su actividad en el momento de la transformación, que ha dicho que el gas natural no es muy importante, que brevemente conocer, que eso va a hacer necesaria una estabilidad reguladora, que le pide, digamos, a los poderes públicos eso, sin lo cual no va a poder avanzar a los reguladores. Sí, nosotros estamos quizás respecto del resto del sector mucho más lejos del cliente final. Mis clientes son las grandes compañías mundiales que compran y venden gas, petróleo, etc. A ver, el reto más importante que tenemos ahora es el reto del cambio climático, si lo resumo en tres minutos. El cambio climático quiere decir, la lucha contra el cambio climático, reducir nuestras emisiones de CO2, pero el mundo energético no se había concebido pensando en eso, se había concebido en tener energía más rápidamente posible y a un precio razonable. En términos de precio, por ejemplo, el carbón sigue siendo imbatible en términos generales y, sin embargo, somos conscientes, somos algo, de que no podemos seguir consumiendo carbón al ritmo que se consumía en el siglo XIX o en el siglo XX, simplemente porque emite tres veces más CO2, por ejemplo, que el gas natural, y tenemos unas energías, las renovables, que no emiten nada. Por lo tanto, hay ahí que hacer un cambio importante. Hay un segundo cambio, que es la enorme competitividad que la globalización ha introducido en la industria, en los servicios, y todos los países queremos ser más competitivos, no para nada de comer a nuestros ciudadanos. Tema que sería así una lucha de todo el mundo al mismo tiempo. Esos dos factores no son fáciles de combinar. La fórmula matemática muy rápida. Las emisiones de un país en CO2 es igual al conjunto de cuatro factores: la población, la renta per cápita, la intensidad energética, lo que nos cuesta producir una unidad de energía por unidad de PIB, y la intensidad de carbono, cuánto carbono emite esa unidad de energía. La población va a subir. Nadie, un país puede estar en envejecimiento, pero en general la población sube. Nadie quiere ser más pobre hoy o mañana que hoy. Por lo tanto, esos dos factores del producto van a subir. Solo podemos actuar sobre la eficiencia y sobre las emisiones de CO2. Emisiones de CO2 quiere decir dos grandes cosas: introducción de renovables, pero eso en general a corto plazo presenta un sobrecoste de luchas contra la eficiencia. Y al mismo tiempo, reducción de aquellos, digamos, de combustibles o fuentes de energía más contaminantes. Lo cual quiero decir, ir reduciendo el carbón, en parte petróleo, pero hay muchas trampas ahí. Por eso un poco, no voy a entrar en temas políticos, pero que realmente la energía, al ser global, necesita también un cierto, cuando digo apoyo, quiero decir un cierto marco que le dan los países. En Alemania han hecho un enorme esfuerzo introduciendo renovables. Han determinado el final de vida del ciclo nuclear, consiguen producir una energía eléctrica quemando entre el 30 y el 35% de carbón. Eso es Manchester siglo XIX. No tiene ningún sentido. ¿Qué quiero decir? Esto es Alemania, el país más serio de Europa. Que hay momentos en que la rapidez es tal que efectivamente se toman decisiones políticas muy, muy centradas también en el efecto a corto plazo. Merkel tomó la decisión de cerrar las nucleares a 15 días de las elecciones en Baden-Württemberg, donde sabía que probablemente la mayoría de los delitos. Usted sabe que el fin del mundo para la política es la próxima electoral. Efectivamente. Pues un poco más terminológico. Encauzar el mundo energético para que seamos capaces, lo somos técnicamente, de hacer frente al doble reto del cambio climático, que en definitiva es menos emisiones de CO2 y no solo de CO2, y eficiencia. Coste de la energía sea más sencillo, ahí sí que es posible que esto el sector energético no lo puede hacer con independencia de los gobiernos, de los reguladores, porque hay que tomar decisiones que afectan a todo el mundo y que de alguna forma tienen que estar centradas, más que centradas, pensando no en la próxima cita electoral, hablando en general de los gobiernos de España, en general, sino un poco más a largo plazo. Dicho esto, termino, en Estados Unidos, por ejemplo, ha habido una bajada de las emisiones de CO2 prácticamente sin decisión política. ¿Por qué? Porque el propio mercado de Estados Unidos es casi un continente en sí
función del shale gas y del shale oil que plantean problemas de otro tipo, no pretendo ahora simplificarlo, ha hecho que ellos mismos decidan dejar de consumir carbón, que por cierto lo que exportan a Europa y a China, y utilizan mucho más gas. Han bajado las emisiones más que a corto plazo. Por lo tanto, hay unas ciertas contradicciones en donde podemos decir que, bueno, pues, a veces se obtienen resultados que parecen que los gobiernos no les hayan preocupado, y en otros casos, en el caso de Europa, también es verdad, no somos Estados Unidos, no tenemos gas y shale gas, no tenemos petróleo, por lo tanto, son situaciones diferentes, y únicamente apunto que el sector energético, que no está tan ligado al cliente final, sí que necesita de alguna forma un cierto marco para que, entre otras cosas, también porque las inversiones son muy costosas y la inercia muy grande. La inercia, por ejemplo, si hoy decidiéramos aquí en la asamblea, si fuéramos anarquistas, que vamos a hacer un gasoducto de A a B, tardaríamos entre 5 y 6 años en materializarlo, hay que tener permiso ambiental. Por lo tanto, yo hablo un poco de la regulación en este sentido, que requiere una cierta reflexión de los gobiernos y de los estados hacia dónde se quiere ir, entre otras cosas, para no malgastar los recursos. Bueno, en tu caso, el futuro sería la descarbonización progresiva mientras nuevas renovables y gas natural se colocan en cada futuro. Entonces, como el Estado ya no va a dedicarse a ser el inversor, tiene que ponerse a asegurar que haya un territorio en el que se pueda cerrar el juego de manera más o menos razonable. Bueno, y por lo demás, como decía, la insistencia de todos en hablar de cosas que están muy conectadas con una actitud mental, o sea, una actitud mental, ¿no? O sea, el no olvidar al cliente, tener muy en cuenta que hay que innovar, tener muy en cuenta que hay que modificar nuestra manera de pensar. Y por último, creo que quería pedir, porque ustedes han trabajado mucho en esto, incluso tienen una especie de definición de la arquitectura de ataque a estos temas, ¿no? Una palabra que se dice, una especie de hermosa prédica, sino algo que se trabaja, que se planifica, que se estructura, como que estuviera haciendo una casa, ¿no? Bueno, yo creo que es que parte de la respuesta, lo mencionado Enrique antes, mencionando el talento, parte de la respuesta de adaptación que necesitamos es precisamente que el talento disponible de las empresas sea capaz de adaptarse, entender, procesar y tomar decisiones que muchas veces van ligadas a crear e idear nuevas cosas. Para eso, efectivamente, hemos desarrollado una arquitectura de innovación. Primero pasa por conocer qué está pasando, después puedes intentar innovar, después puedes escalar, o intentar escala, como decía Rosa, es muy fácil, ¿no? Por lo tanto, tener un buen plan para escalar es muy importante. Yo creo que hay un tema para mí muy interesante respecto de la incertidumbre. Yo creo que no hay que confundir el luchar contra la incertidumbre con no cambiar nada. Antonio, porque nosotros hablamos de un marco estable, lo decimos el mismo. Es un marco estable, es decir, que está planificado, es decir, un plan estratégico, que eres capaz de entender qué va a pasar, por lo tanto, tomar tus decisiones en torno a eso. Y eso es un poco de lo que se trata, o a lo que nosotros ayudamos también a nuestros clientes, a crear un marco de transformación y de cambio que permite definir un horizonte de adaptación de compañías a la nueva realidad y apostar por ellas. Lo mismo para una empresa que para los estados. No hay nadie del sector público aquí, pero es un actor muy importante que también seguramente pues, requiere la misma transformación. No cambiar nada no es dar estabilidad. No cambiar nada no es quitar incertidumbre, es al revés, seguramente es añadiendo. Yo creo que todos estos cambios, a pesar de que efectivamente como hay disponible mucha financiación, que la hay, muchísimo talento, pero lo que hay que hacer es incorporarlo de la mejor manera y procesarlo de la mejor manera en las empresas, sí es importante seguramente que se aborden alguna serie de transformaciones y cambios que nos hacen falta a las compañías para que en esos planes de transformación de las compañías tengamos lo que ahora se llaman los habilitadores pues muy alineados, ¿no? La regulación, es decir, yo veo a Europa, no voy a hablar de España, veo a Europa muy preocupada de protegerse en lugar de competir. Lo veis en los periódicos todos los días, vamos a ver cómo paramos a Airbnb, vamos a ver cómo combatimos a Uber, vamos a ver cómo limitamos a Amazon. Bueno, a mí me gustaría que gran parte de los esfuerzos los dedicáramos a ver
con la tecnología, el talento y las capacidades que tenemos, creamos el Amazon español, el Cabify español compite mejor con Uber y somos capaces de inventarnos algo que nadie se inventaba. Es decir, yo creo que en este entorno en el que vivimos, protegerse y no cambiar no es una opción. Lo único que hay que hacer es, para combatir la incertidumbre, seguramente protegerse, después atacar, digamos, con cambios y ideas. Como decíamos antes, en el estudio que hemos hecho recientemente con la Universidad de Oxford, pues hemos llegado a la conclusión de que España, de los 14 países que hemos estudiado de la OCDE en transformación, en adaptación a la transformación digital, que no es solo la disponibilidad de la tecnología, sino también disponibilidad del talento, disponibilidad de la financiación, disponibilidad de regulación adecuada, pues España ocupa el puesto número 11 en ese ranking. Bueno, por supuesto, el ranking está encabezado por Estados Unidos y el Reino Unido. La conclusión es que por cada 10 puntos que España sea capaz de avanzar en ese ranking, generaríamos 45.000 millones, igual de 45.000 millones más de producto interior bruto para nuestro país. Por lo tanto, cambiar y adaptarse hoy es una fuente de ingresos para nosotros. Comentabas, hablabas de barreras o de habilitadores, ¿no? De positivo. Y yo creo que todo esto de lo que estamos hablando sí que tiene un componente muy grande de transformación cultural, de cambiar tu forma de pensar y de cambiar la forma en la que me levanto, voy a trabajar y cómo hago las cosas, ¿no? y cómo afronto mi día a día. Y eso vuelve a todos los. A todos los niveles, los clientes han cambiado radicalmente, han cambiado profundamente. Seguir haciendo las cosas como hasta ahora no es una opción. Yo diría más allá de aprovechar todas las ventajas que la tecnología pone a nuestra disposición. Esa democratización de la tecnología, que no es un tópico, requiere una forma distinta de hacer las cosas. Y eso no es fácil, ¿no? Cambiar nuestros comportamientos, nuestros hábitos. Es que esta es una de las cosas más difíciles que nos podemos plantear o que nos podemos plantear a todos los niveles. Pero para mí es fundamental, tenemos ejemplos todos los días, ¿no? De cosas que hacíamos hace 10 años, pero ya lo hacemos, ni siquiera nos las planteamos, lo cual creo que todos podemos tener fuentes de autoconfianza, de que somos capaces de cambiar la forma de hacer las cosas. Y nos quedaría la de las organizaciones, ¿no? Las organizaciones tienen procesos, tienen jerarquías, la forma en la que se han hecho las cosas toda la vida en empresas que tienen muchos, afortunadamente, tienen muchos años de historia, eso también hay que cambiarlo. La tecnología posibilita trabajar en red, en lugar de manera jerárquica. Pues hay que ser capaces de beneficiarse y de poder realmente abrazar las ventajas de trabajar en red, ¿no? con todo lo que eso supone. Y eso, de nuevo, tampoco es fácil cambiar la forma en la que se han hecho las cosas durante los últimos 40 años o durante los últimos X años en una organización. Pero también cada vez hay más ejemplos, ¿no? De empresas que se reinventan, de empresas que son capaces de competir con los Uber, con los Airbnb, con los ejemplos de disrupción, que creo que todos están en mente de todos. Hay ejemplos que también nos tienen que dar esa confianza. Porque sin cambiar la forma de hacer las cosas y de manera profunda, creo que no podemos responder a clientes que han cambiado radicalmente que su expectativa respecto a lo que es el buen servicio, respecto a lo que esperan de sus marcas, ha cambiado. Pero si hay importante. Las estructuras empresariales son a cambiar, pues no se trata de cambiar, se trata de estar cambiando y cambiando y cambiando y cambiando permanentemente. En el sentido de las estructuras de una organización poderosa, pues, una gran solera de los mitos muy profundos, tiene capacidad y agilidad suficiente con la máquina pesa, tira, hace difícil, ¿no? Este viaje permanente hacia la organización. Aquí creo que podemos ser un caso de estudio, ¿no? Siemens, una empresa de 170 años que nació no en un garaje, que no había garajes en Alemania en esa época, sino en el patio trasero de una casa, ¿no? De una persona que ahora llamaríamos un emprendedor, porque este señor pues, cogió una idea que pasaba por el mundo, que era el telégrafo, y lo hizo simple, pues cogió una caja de puros y hizo un telégrafo, lo que llamamos de agua, donde uno ponía el A en vez de estar dándole a las cartas.
y podríamos haber sido como la Kodak, la empresa más grande del talento de nada, si nos hubiéramos enamorado del producto. Yo creo que por lo que Siemens está aquí después de 170 años es porque fue una empresa que se comprometió con ciertas cosas básicas. La primera de ellas era que iba a proponer soluciones altamente tecnológicas, habilitadoras, a problemas reales de la sociedad. Y que mientras estuviéramos constantemente obsesionados en entender qué era aquello que la sociedad necesitaba como futurista para seguir avanzando, pues que iba a tener éxito. Entonces, hicimos el telégrafo pues, hace 170 años porque la sociedad estaba empezando a necesitar de una forma clara globalizarse. Teníamos áreas industriales que estaban empezando a salir de Inglaterra, de Alemania, de Estados Unidos, que no había forma de hacer gobierno. Porque no había forma ni tan siquiera de hacer un pedido entre países, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Pero una vez que el telégrafo fue algo que pasó, se popularizó, dejamos de ser la empresa del telégrafo y dijimos, ¿cuál es la siguiente gran revolución? La electricidad. No vamos a electrificar el mundo. Hemos España hace 120 años a electrificar las ciudades, a poner las luces en las calles y a poner los primeros trenes y tranvías. Bueno, pues esto, y hemos ido avanzando, 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 y siempre, como os decía, absolutamente enfocados en las necesidades de la sociedad. Una empresa que siempre, que piensa uno siempre, si uno piensa en la gran empresa de la energía o en la gran empresa de la industria, y en grandes masas turbinas que pesan toneladas, pues está moviéndose paulatinamente, centrándose obsesivamente en el cliente, afrontando el cambio y estando dispuesto a cuestionarnos todo. Nos hemos convertido en una de las mayores empresas de software del mundo. Tenemos 38.000 desarrolladores de software. ¿Y qué tenemos distinto? ¿No? Pues creo que, a diferencia de las grandes empresas de software, de consultorías, pues nosotros tenemos un entendimiento del hardware que a veces se nos olvida. Siempre hablamos de las cosas y técnicas, ¿no? Es decir, se puede hacer un gran negocio sin tener habitaciones, sin tener coches, sin tener... Bueno, sí, es verdad, pero la mayor parte de las veces, cuando tenemos que hacer algo, necesitamos hardware, es decir, software, y luego gente que sepa de la cosa, ¿no? Porque a día de hoy, pues, gurús acerca de los cambios de la industria 4.0, hay apagadas. Que sepan algo, pues, ¿no? Porque no han tenido la industria en su vida con la energía, ¿no? Entonces, ya os digo, vosotros a mí lo que me gusta de Siemens es la capacidad autocrítica que tenemos, la capacidad de cambio, de cintura, es verdad que debemos ser pesados, pero que tenemos claro que cuando nos centramos obsesivamente en el cliente y en nuestros colaboradores, a los que cuidamos un montón, tú y yo comimos una vez, ¿te acuerdas? Y no sé si recordarás, pero hablábamos de cuál iba a ser el futuro del trabajador. Yo les decía, nos esperan lo mejor de los tiempos, porque cada vez más las empresas para tener éxito tendrán que mimar a sus trabajadores. Cuidarnos hasta un exceso para que quieran trabajar contigo y no con otro. Eso es lo que hacemos. Y es que todo va cambiando tanto que hasta lo que puede estar más en la vanguardia puede ser desbordado. Un día me preguntaron a mí, ¿es YouTube un nuevo medio de comunicación? Y el medio de comunicación, pero bueno, ya no. O sea, hace ya mucho tiempo que no es nuevo. Pasa a ser viejo lo que era nuevo a una gran velocidad. Se incorporan cosas que casi no nos damos cuenta. ¿Qué día se incorporó a nuestra vida el código de barras? No nos acordamos. Nos ha ocupado ya nuestra vida cotidiana. El trabajo de financiero novedoso, ustedes hacen, puede estar a su vez siendo, puede ser cambiado por otro tipo de competencias de otra naturaleza. Google, por ejemplo, puede entrar en el mundo financiero, pueden aparecer nuevos actores en el mundo financiero que ustedes han cumplido con una novedad, pueden cumplir con otras novedades otros actores. Seguro que sí. Seguro que sí. Y la única forma de no, perdón por la expresión, dormirse los laureles es sintiendo la presión. Nosotros, enlazando con lo que decía Rosa, somos el caso contrario a Rosa. Ellos tienen una inercia, evidentemente saben que tienen que tirar, pero tienen fuelle para tirar un poquito. Nosotros somos lo contrario. Vamos corriendo, corriendo y tenemos al lobo justo ya. Bueno, somos pequeñitos y o vamos más rápido o el lobo no está. Por tanto, hacemos todo lo contrario. Y
fíjense, porque citaba Juan Pedro, me he quedado con dos nombres, me he quedado con un tercero, pero voluntariamente lo he repetido, que son Airbnb y Uber. Nosotros, que somos un banco pequeñísimo, tenemos acuerdos con Airbnb y Uber, y somos el único banco de España que lo tiene. Y algunos otros bancos nos preguntan, ¿por qué vosotros? ¿Por qué avanzamos con vosotros si tenéis 1 millón de clientes? Porque somos más ágiles. Y además, porque tenemos la voluntad de hacerlo. Por lo tanto, en mi opinión, cuando en un foro como este están sentados solo banqueros, o estamos sentados solo banqueros, y me incluyo dentro de ese grupo de que no me incluyo, siempre la pregunta es que estamos muy regulados, la regulación es un atasco. Yo pienso que ni la regulación debería de ser fuera de esas fintechs que no generan una seguridad jurídica como generan los bancos. Yo creo que ese no es el camino. Intentar en estos momentos ponerle puertas al campo es absurdo. La presión de las fintechs nos hará evolucionar. Ellas responden más rápido que nosotros a lo que el cliente demanda. Algunos, otros equipos, por supuesto. Nosotros tenemos que absorber todo lo que podamos de ellas e intentar aprender de ellas y reaccionar a ellas. Llegarán nuevas compañías. Una de esas grandísimas compañías, un directivo de Google, me decía hace muchos meses, y a mí me llamó mucho la atención, me decía, nosotros, en la reunión que hacemos, no recuerdo, pero creo que era cada 3 o 4 meses, nos sentamos a repensar qué va a ser Google dentro de 2 años. Porque si no lo repensamos, sabemos que Google desaparece. Muy pocas de las compañías centenarias hacen eso y son conscientes de que si no lo hacen, desaparece. Pues al final, ¿va a tentar por los entrantes? Sí, ¿va a ser Google o Amazon? No lo sé, yo eso no lo veo Facebook, yo no lo puedo responder. Algunas cosas tendrían sentido, otras no. Pero la presión de los nuevos entrantes es la que nos lleva a evolucionar de verdad rápidamente. No, quería comentarte. Juan Pedro Rosa, porque todos han hablado de adaptarse al cliente y han utilizado la expresión jabón. Si algo son los energéticos, es un enorme jabón, pesado, caro, etc. Bueno, pues modestísimamente, también, es que me ha gustado la idea, nosotros nos hemos adaptado también sin necesidad de inventar nada y con el mismo jabón. Pongo un ejemplo muy claro. España, por razones geográficas, tuvimos que recibir el gas natural forma que no teníamos gasoductos directos y construimos plantas de regasificación. En 30 segundos de cultura general, la planta de regasificación forma parte de un circuito de logístico del gas natural. En uno, los gasoductos, y el otro es que el gas natural puede licuarse, para entendernos, ponerse a temperatura muy baja y ocupa 600 veces menos volumen. Esto permite transportarlo por buque a larguísimas distancias. Y el buque, además, puede ser muy barato. Necesitas entonces, desde el punto de llegada, una planta de regasificación que invierte el proceso físico-químico. No entro en detalles. Durante 40 años, la cadena logística es pozo, gasoducto, la planta de regasificación en un puerto, el buque, planta de regasificación en otro puerto y después puerto. Pues bien, detectamos hace 3, 4, 5 años que empezaba a cambiar el mercado general de GNL. Motivos, no tanto tecnológicos, en parte a la de Schengen, y países que no exportaron GNL empezaban a exportar a Estados Unidos y Rusia empezó a hacer la culpa de GNL. Esto ha cambiado radicalmente el mercado y nos dimos cuenta que el hardware que teníamos, que eran plantas de regasificación, que estaban preparadas para recibir gas licuado, regasificarlo y meterlo en la red, podía funcionar al revés. Es decir, había gente en el mercado que tenía interés en dejar gas natural licuado en una planta, pero no para regasificarlo inmediatamente, sino para guardarlo y volverse a llevar. El hardware, más o menos, era el mismo, haciendo una pequeña inversión. Logramos poder hacer el proceso al revés, los ingenieros a veces nos pero sabemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Conclusión: hemos hecho servir en España las plantas de regasificación, las estamos haciendo servir, no para lo que estamos. No para una cosa que es diferente, que es que usted me deja esto aquí, pero me lo vuelvo a usted, se lo vuelve a llevar y se lo lleva a otro sitio. Es un ejemplo en donde el hardware ni lo hemos tocado. Nuestro todo con la compresión, en fin, cuatro pequeños inventos, simplemente, y está sirviendo para un fin que nadie había pensado 15 años antes. Y otro ejemplo, y termino, como más ligado a la lucha contra el CO2. Poco conocido que en Madrid tenemos algunos autobuses
televisión a partir de gas natural, no en una fábrica no sé dónde, que es la cochera de Manuel Pérez. Es decir, hay una fuente de gas natural directa, pequeño tecnológico, puede funcionar perfectamente y esos autobuses evidentemente contaminan enormemente menos pues, que el resto de la red. La cosa es, ¿por qué no tienen ustedes más? Sí que yo creo que hay que estar muy atento a lo que, entre comillas, quiere el cliente y muchas veces, como este ejemplo, jaguar no tienes casi ni que tocarlo, lo utilizas de una forma. También estamos hablando de tangibles y intangibles de una manera muy importante. Este señor está en este momento gestionando un asunto pues, que 40% nos llega a la Caella, luego el 60% en grandes barcos de Perú, mientras estamos aquí en otros capítulos hablando de temas aparentemente más vaporosos, más espumosos, que sin embargo en todos los casos necesitan, no olvidar al cliente, gestionarse con mucho talento y con mucho sentido de sentido que para cualquier actividad, parece que finalmente nos encontramos con tres o cuatro elementos. Claro, sí, yo quería añadir una palabra más que creo que no ha salido hasta ahora, que yo creo que está también en la raíz, en el ADN de esta nueva empresa, ¿no? que está emergiendo, que es la colaboración. Pero yo creo que todo este cambio que estamos viviendo nos obliga a las empresas a cambiar el modelo productivo, un modelo mucho más en siglo, donde las empresas se aprovisionan, diseñan, producen y distribuyen, a un modelo donde se trabaja mucho más en colaboración, en todos los órdenes, desde la cadena, desde la creación, desde la co-creación, la ideación, donde pones en conjunto universidades, donde pones en conjunto expertos en industria, expertos en tecnología, donde pones a crear productos y servicios nuevos, que es de lo que va esto, hasta la propia experimentación y ejecución, pues con colaboraciones con startups, con otro tipo de empresas, poniendo juntas empresas tractoras y empresas más pequeñas que lo que hacen es alimentar con carne de producción, y finalmente el tema de la escala que decíamos antes, el no tener todos los elementos productivos, quizá pues eso es diferente, pero no tener todos los elementos productivos. Hoy no tiene sentido tener el software en casa, el software puede correr en la nube y pagar por él a medida que consumes. Veremos que las grandes empresas, los grandes paradigmas de los bancos, los grandes paradigmas de las empresas que se apalancan mucho en ordenadores, no tendrán los ordenadores dentro, utilizarán servicios que están en la nube. La utilización de datos será una industria en sí misma de la que podrás aprovisionarte y utilizarlos. Es decir, el trabajar en un entorno de colaboración es un elemento realmente disruptivo también en la forma en la que operamos las empresas. A eso nos dedicamos en Accenture también, es decir, a intentar que todo este ecosistema de empresas alrededor de las industrias sean capaces de colaborar y de co-crear con nosotros de alguna manera definiendo o ayudándoles a identificar cambios. Es interesante porque cuando hemos preguntado a los empresarios españoles cuáles son las principales barreras de la transformación, curiosamente, y volviendo al tema del talento de las personas, pues los empresarios españoles contestan que las barreras que le ven son tres fundamentalmente, ¿no? La primera es la preparación y la asunción por parte del empresario de que esto es una necesidad, ¿no? Entonces, la labor de divulgación, y yo creo que todos en mesas como esta la pueden hacer, hay que realmente entender que esto es una necesidad, un cambio. La segunda, la dificultad para colaborar, colaborar internamente entre los silos de las propias empresas, que no es barato, y también colaborar con otras empresas externas, incluso en otros sectores, lo mencionaba Enrique, a mí me preguntan muchas veces cuál es el papel de esta nueva función que se ha creado en las empresas de Digital Officer, ¿no? Pues el Digital Officer probablemente lo que tiene que hacer es no estar tanto con la tecnología, sino lo que tiene que estar es haciendo acuerdos y alianzas constantemente con otros actores del ecosistema para crear esos nuevos productos y servicios, posiblemente para ser más eficientes. Y la tercera barrera es la de también, ser capaces de adaptar, como explicar antes, el funcionamiento de las compañías para que ese nuevo talento pueda vivir y producir de una manera mejor las empresas. Las industrias de consumo, por ejemplo, acaban de descubrir un tema tan interesante como que son los propios empleados sus consumidores y, por lo tanto, ¿por qué no utilizar a mi propio empleado, que además es mi consumidor, para que me dé su idea, innove, co-cree conmigo y me llegue a donde tengo que ir? Y da igual si estás en contabilidad o estás en la planta de producción, porque al final eres consumidor del chupachú. Yo creo que seguramente tenemos que recurrir a Microsoft, que es una organización que siempre
ha acreditado una especial preocupación por ese capítulo, o sea, sobre todo por el desarrollo de la localización del talento allá donde esté y la búsqueda de eso como una gran materia prima. Yo no sé, desde esa perspectiva, si nos puede añadir algo o qué futuro más o menos incluyen ustedes a ese capítulo, porque para Microsoft, desde el primer día, pues su primera misión casi. Lo es y me atrevería a decir que ha sido la clave de la transformación de los últimos años. Como compañía, bueno, hemos llevado a cabo un proceso de transformación del modelo de negocio, de gestión de talento, de posicionamiento con nuestros clientes y de la forma en la que somos como compañía. Transformación que empezó con la pregunta de qué pasaría si Microsoft no existiera, cuáles serían, qué ocurriría en el mundo, y a partir de ahí vimos que como compañía teníamos una misión de potenciar a las personas y a las organizaciones, y sobre todo donde las personas y las organizaciones coexisten, ¿no? Ahí realmente éramos únicos, y bueno, y a partir de ahí pues, hemos llevado a cabo una transformación muy profunda, como decía, del negocio, de nuestro posicionamiento y de cómo somos como compañía. Eso lo hemos afianzado con la transformación cultural con la que me refería antes, que hemos pivotado alrededor de algo que internamente llamamos growth mindset, mentalidad de crecimiento. Y que personalmente yo creo que es algo a lo que es muy difícil no apuntarse. ¿Por qué? Porque básicamente creemos, y bueno, creo que cada vez hay más investigación al respecto, que todas las personas podemos crecer. Todas las personas, incluso nuestro coeficiente intelectual puede crecer, ¿no? Había un investigador que nos decía hace no mucho que si nos levantábamos, nos poníamos de pie, nuestro coeficiente intelectual subía 12 puntos, simplemente por la forma en la que el oxígeno llevaba al cerebro. Bueno, eso es un poco broma, ¿no? Pero incluso nuestra inteligencia puede crecer. ¿De qué depende? Depende de nuestra curiosidad, depende de nuestra capacidad de colaborar, de apoyarnos en el éxito de los demás. El individualismo más tradicional como compañía, eso está totalmente superado. Les cuento esto porque con esa base de growth mindset, de mentalidad de crecimiento, hemos conseguido y creo que estamos consiguiendo que nuestro talento trabajemos de otra forma, seamos de otra forma y seamos capaces de llevar a cabo esa transformación tan profunda. Pero también tenemos que tener en cuenta ese growth mindset cuando atraemos talento. Y es uno de nuestros diferenciadores, como decía Rosa, para que la gente quiera trabajar con nosotros. De hecho, en el último año somos una de las empresas a nivel mundial en las favoritas, ¿no?, a la hora de trabajar, incluso para los millennials, ¿no?, para la gente que busca su primer trabajo. ¿Y qué hacemos ahí? Pues lo mismo, aplicar ese growth mindset. Probablemente los criterios con los que atraemos talento no tienen nada que ver con los que utilizábamos hace unos años. Porque se trata de eso, se trata de buscar a gente que tenga esa curiosidad, ese convencimiento de que su éxito depende de la colaboración, de cómo se apoyan en el éxito de los demás, en lugar de solamente de sus propias capacidades. Son cambios muy profundos, estamos, como decía, en un viaje de transformación, pero para mí son quizás un ejemplo que nos tiene que dar mucha confianza, tanto a nivel personal como a nivel organizativo, de que transformaciones de ese tipo y de ese calado son posibles. Y se pueden hacer de manera rápida y se pueden hacer de manera en la que seas capaz de responder a las necesidades de tus clientes de una manera mucho más fácil de lo que lo haces. De acuerdo, que es súper importante ser capaz de atraer este nuevo talento, ¿no? Y creo que uno de los problemas con lo que nos podemos enfrentar en España es el estilo de management que tienen, ¿no? En el sentido de que si uno contrata a una persona altamente talentosa y luego se le da una colección, un libro así de reglas y se le pide casi pensar en innovar, pues ¿para qué tenemos que estar contratando? Honestamente, ¿no? Entonces, hay que cambiar mucho como directivos, ¿no? Yo no tengo tanta edad, tengo 50 y tantos, pero todavía recuerdo cuando yo fui a la universidad, a los jefes se nos pedía que jefáramos. Es decir, íbamos por una fábrica, íbamos diciendo a cada persona lo que tenía que hacer, íbamos por la oficina, íbamos dando órdenes, y oye, lo mejor que podíamos hacer era cuando nos daban un buen informe, buscar ese 3% de cosa mejorable para recordarle a nuestra persona que nos había traído
hoy a quien visto soy yo. Y no te pago por pensar, te pago por que obedezcas. Entonces, a día de hoy, precisamente, con todo lo que estáis haciendo en esta mesa, por todo, yo creo, ¿no? Precisamente lo que estamos diciendo es lo ¿no? Tenemos que ser capaces de crear un lugar donde atraigamos a los mejores y tenemos que hacer, crear un lugar donde los mejores quieran trabajar. Para ello, por ejemplo, la ética es muy importante. Los millennials ahora mismo no solamente quieren trabajar en una gran compañía, en siempre, muchísimas veces, los colaboradores nos preguntan, yo por qué tengo que trabajar con ustedes, no tengo que trabajar con otra empresa en definitiva. Y cuando les dices qué haces, porque le criticas al mundo de forma lo menos canalizante posible, y eres capaz de hacer las infraestructuras mejores del mundo para solucionar los problemas. Que ayudas a que puedas crear valor local precisamente porque hace que las industrias sean más efectivas en tu país. Eso es algo que nos llena de motivación, ¿no? Luego les damos un espacio donde ellos puedan levantar la mano y decir, con todo el respeto, presidenta, creo que os estáis equivocando, os podéis hacerlo de esta forma y que se sienten realmente propietarios y responsables de la frase de la que todos sus empleados están aburridos de haberse oído hasta la saciedad. El lema central que viene a ser un paso menos, la almendra del pensamiento. En fin, la cosa que todos los que le rodean podrían en cierto sentido identificar como su emblema. O sea, el Señor dice de una manera insistente, porque tiene depositado ahí el corazón mismo de su pensamiento. Porque eso nos podría ayudar bastante. Porque, no sé si ustedes lo sabrán, pero sus empleados lo saben de memoria, y si eso le pregunta a sus empleados, todos lo dirían en sí. Así que solo les preguntar, ¿usted cuál es su emblema, su lema, su gran línea de argumento que todos sus empleados saben perfectamente que usted insiste en ello? Ojalá tuviese uno que fuese correcto, pero yo creo que nosotros donde estamos más centrados es en intentar facilitar la vida de su empleo. Si hay una obsesión que tenemos, es primero facilitar la vida. Y alrededor de eso, hemos ganado dinero, hemos tenido nuestras cosas. Pero tenemos que ser capaces de facilitar la vida para la gente. Por tanto, el hecho de que los datos que decía al principio vienen a expresar una alta satisfacción por el servicio que recibe de su compañía, estaría un poco en el centro de su vida, ¿no? Esa, vamos a ver, si hay un dato que nosotros medimos, es el nivel de satisfacción de clientes con nuestros recursos. Como decía antes, hablábamos, el 80% de los clientes entran recomendados por los clientes y tenemos que vivir de eso. Pero aunque ese número podamos presumir de que es alto, los clientes están satisfechos y internamente estamos insatisfechos. Creo que desde la banca estamos todavía lejísimos de lo que tenemos que llegar a ser. Y podemos ser muy útiles, podemos ser muy útiles a defender. Y es un paso que se va, yo pienso, a lo mejor me equivoco, pero creo que va a suceder, que es un camino que se va a recorrer en un periodo de tiempo muy corto. Los cambios van a ser muy grandes, la satisfacción del cliente va a cambiar radicalmente, competir en las tasas que tenemos nosotros, que, insisto, somos de los más altos o los más altos del sector de satisfacción, yo creo que en 12 meses esa cifra que tenemos va a ser seguida. O estamos aquí o no tiene sentido. ¿Qué dicen sus compañeros? Si tenemos que este señor lo que dice, pero verdaderamente no existe, y es un poco gran lejos, es, a ver, en nuestro caso, para ser sinceros, es un tema de seguridad. Según nosotros manejamos combustible a tamaño explosivo, no podemos fallar en el sentido de que no podemos definir el porcentaje hoy, esta tienda está muy bien de las asunto nutricional. Por lo tanto, hay una mentalidad un poco de cuidar en términos energéticos, ese concepto que dice, no puedes decir que hoy esto no funciona. Entonces, yo creo que de seguridad, en un sentido muy clásico de seguridad, de que aquello funcione, que si detecta que hay algo que no funciona, a ver, tengo que decir, aquello puede explotar. Sí, por lo tanto, hay que estar absolutamente, no hay que preguntar, oye, ¿qué haces tú? No, mira, no podemos fallar. No podemos fallar, déjame poner un ejemplo. Lo tenemos todo digitalizado, todo funciona, pero en las plantas de diversificación, algunas ya desde paso, que se pueden mover manualmente en condiciones de determinada emergencia. Pues si usted visita la planta, por cierto,
Barcelona quizás es la más grande de Europa. Ahí tenemos en una llave de paso determinada un candado. Un candado, qué cosa tan antigua, ¿no? Es para que ni por error a alguien se le ocurra abrir aquello. Y por lo tanto, si lo tiene que hacer con emergencia, sabe que iría por la cadena. Por lo tanto, la seguridad yo creo que sería el elemento clave. En esto somos, claro, muy atípicos, no somos una empresa. No, pero mi cuestión es de conciencia de servicio, que no puede fallar. Efectivamente, no puedes decir, mira, la planta tal no funciona, y se nos cae la mitad del país en términos energéticos, es que sacar el gas posible. Yo creo que este sería el resumen que estoy seguro que he preguntado cualquier empleado de la compañía en el sitio más remoto que lo tengamos. Le respondería o con palabras o por sus hechos. Bueno, estaría una línea bastante parecida. Parece que no, con la línea de que es un sentido que no puede fallar. En tu caso es físicamente no puede fallar. ¿Y Pilar? Pues para nosotros no medimos nuestro éxito, el éxito de la tecnología, ¿no? El desarrollo de tecnologías innovadoras que nos pueden hacernos sentir muy orgullosos. Medimos nuestro éxito, éxito de nuestros clientes por el uso de esta tecnología. Nuestro éxito es el éxito de nuestros clientes. ¿Ustedes? Bueno, nosotros tenemos tres palabras en inglés. Tenemos tres palabras que todo el mundo conoce. ¿No? Son new, apply y now. New, en referencia a que nuestros servicios de lo que van realmente es de construir con innovación, con creatividad, con nuevas tecnologías, nuestros productos y servicios que transforman a nuestros clientes. Para hacer lo mismo no nos dejarían, por lo tanto se espera de lo posible que cualquiera de los profesionales, de nuestros colaboradores, que tengan esa actitud de creatividad, innovación y de conocimiento de las nuevas tecnologías. Apply, porque realmente si no aplicas a los problemas industriales estas nuevas tecnologías, estas ideas, no resuelves ningún problema y por lo tanto ser capaz de tener conocimiento industrial suficiente como para ser capaz de esas ideas hacer la realidad. Es absolutamente fundamental y now, porque hablamos de la rapidez, no solo de la rapidez, sino también la escala de lo que tienes que producir productos y servicios hoy. Si no lo haces de manera eficiente, yo siempre digo aquello de que lo que no es una época de la eficiencia o la nada, no hay productos intermedios, puedes tener una idea magnífica, una tecnología estupenda, si no es capaz de escalarla con la velocidad que necesita y además hacerlo con una estructura de costes competitiva, no ha servido de nada. Entonces, tres palabras, new, apply now, es algo que todos los profesionales de Accenture tienen muy metido en su cabeza y hay profesionales dedicados a new, hay profesionales dedicados a apply, porque no sé, y profesores cuyo objetivo es que ese plan. O sea, tenemos seguridad, no podemos fallar la tecnología, nuestra herramienta, new, apply, now. Rosa. Bueno, pues nuestros colaboradores se levantan cada mañana y vienen a trabajar a Siemens porque tenemos una misión, si la sentimos, que es que innovamos en lo que realmente importa. Es lo que he decidido, ¿no? Entendemos cuáles son esos retos sociales muy importantes, los temas de salud, los temas de cambio energético, los temas de urbanización, o sea, los temas de globalización, y ponemos toda nuestra innovación al servicio de intentar dar soluciones integrales a lo que realmente demanda la sociedad, ¿no? Tenemos tres valores, que es eso, innovación, excelencia y responsabilidad. Y luego tenemos una frase entre todos que siempre decimos igual, ¿no? ¿Quién es nuestro jefe? El cliente. El cliente es el jefe, ¿no? Y puedes, yo siempre digo igual, presentarte una reunión con la presidenta, solo quieres utilizar la palabra mágica. Tengo una reunión con un cliente. Y ya se sabe que como realmente quien nos paga nuestros horarios y nuestros clientes, vamos, cualquier cosa que tenga es lo primero en lo que estamos obsesivamente centrados. Y antes de lugares muy diferentes y con distintas prismas, están todos apuntando a la misma dirección, ser útiles ya. Bueno, y hay una cosa que quisiera contarles, pero es una. Mira, pues en medio personal, yo llevo 50 años en esta profesión, y que hace algún tiempo ha descubierto con bastante horror la circunstancia de que ustedes, por ejemplo, están viviendo en un mundo paralelo. O que hay otro mundo paralelo al mundo que ustedes explican. Está en un momento de cambio enorme, que todo el mundo está entendiendo que es indiscutible, a una velocidad vertiginosa.
que estamos jugándonos el futuro en nuestra capacidad de innovar, nuestra capacidad de surfear esta gigantesca ola que está pasando por encima de nuestra cabeza. ¿Cómo es posible que el discurso político y el discurso mediático no pase en absoluto por esta línea? Es decir, ¿se puede celebrar un debate sobre el Estado de la Nación de 7 días seguidos sin que los temas referidos a la necesidad de colocarse en la vanguardia transformadora, modificar por completo nuestra mentalidad, porque nos pasa la hora, ocupen más de 5 minutos? Podemos seguir todos los medios de comunicación mañana en la noche sin que esto ocupe más de 5 minutos. Yo, como digo, hace poco tiempo he descubierto esta realidad, la realidad de unas verdades que operan, pues, inexplicablemente alejada la una de la otra. Y quisiera saber si ustedes lo perciben también, si ustedes tienen algo que decir al respecto, porque yo sí he de decir que después de mi vida profesional, si empezara yo ahora mi vida profesional, iba a dedicarme sobre todo a tratar de discutir la idea de si habláis de que os importa el futuro, si decís que lo que más os importa es el futuro de vuestros hijos, es inexplicable que estéis viviendo de espaldas a esta ola de otras. Creo que es una confidencia del veterano periodista en el penúltimo minuto de su carrera. Les digo, ¿cómo observan esto que acabo de contarles ahora desde su posición profesional? Yo, como exactamente como lo cuentas, ¿no? Y además me gustaría introducir un eje más, y es en el mundo de la tecnología y de la cuarta revolución industrial y de la revolución tecnológica. La perspectiva de las mujeres, ¿no? como partícipes de esa revolución. Entonces, yo creo que nos toca, o sea, a los que estamos aquí y a los medios y a los profesionales de los medios de comunicación, el buscar esas historias, el buscar esos role models. Hay historias fantásticas de transformación, de uso de la tecnología, de innovación, que están en todas partes. Nos toca buscarlas, nos toca probablemente contarlas, algunas que nos gustarán, otras que nos gustarán más, y tratar de fomentar esos logros, porque sí, es como tú dices. Me ha tocado la campana, así que tuvo brevedad. Bueno, yo la verdad que estoy de acuerdo con que esas inquietudes de autonomía. Yo creo que en la raíz de todo esto está algunos de los mitos que van a corregir con la falta de colaboración entre empresas y gobiernos. Está bastante previsto que las empresas colaboren, hablen con los gobiernos y dialoguen. Enseguida se perciben más las externalidades positivas, negativas o las positivas. Y si no, sería interesante ver que aplicaran las empresariales a las que estén cualificando este tema. Las empresas tenemos planes estratégicos, me gustaría que España tuviera un plan estratégico en donde supiéramos hacia dónde ir y en qué condiciones queremos desarrollar nuestro país. Yo siempre digo que si las empresas, nos fusionaríamos en lugar de separarnos, ¿no? Es decir, que en realidad hay una probable separación, una dicotomía, que probablemente esta nueva sociedad en la que estamos viendo emerger ayudará a cambiar. Yo creo que tenemos un problema de inmediatez, lo comentabas al empezar, ¿no? O sea, la gran crisis es la próxima elección y realmente estas decisiones son decisiones que, como comentaba Antonio, anulan el plazo. Entonces, necesitamos una nueva educación, necesitamos una nueva política de innovación, necesitamos un montón de cosas que no nos van a permitir la larga de las inscripciones, que tienen que estar pensadas a, como tú decías, cuál es el plan estratégico, cómo vamos a España en los próximos 15 años. Desgraciadamente, pues, ni los ciudadanos sabemos apreciar de nuestros políticos ni nuestras políticas lo saben. Yo estoy de acuerdo en parte con Rosa, tiendo a tener la visión contraria. Yo soy más o menos optimista. Independientemente de las causas que hayan llevado a esta dicotomía, sí creo que la aceleración de los ciclos que se ha producido recientemente, donde es imposible realizar un plan estratégico a 20 años, que vamos a tratar ni de lejos, y es imposible, por ejemplo, un poco, incluso hacerlo a 5, porque programar a fases de 2 o 3, ahora es la racionalidad ha cambiado. Ya no nos permite pensar de la misma forma, y pienso que eso va a llevar a que los plazos de los políticos, estas elecciones cada 4 años, y a partir del tercero probablemente serían operativos pensando en qué hacer, y los plazos y los ciclos de cómo hay que invertir, cómo cambian las cosas,
se acoplen un poco más. Antes estaban más diferentes, creo que ahora se acoplarán y eso espero que lo esperar. Nos llevará a un funcionamiento un poquito más homogéneo entre la empresa pública y la administración pública. Sí, evidentemente hay unas capas estructurales que pueden hacer que tampoco espero que se vayan a adaptar. Muchas gracias, Barcelonés, Pastor Gana, Madrileña y Galego. Muchas gracias.